Sí, aviam, de primera és un empat a casa, no el contem com a bo perquè sempre volem els 3 punts, però tal com s'ha donat el partit, que crec que ens ha costat sobretot la primera part, tot i ficar-nos 1-0 molt ràpid, ens ha costat agafar ritme, jugar ràpid, moure la pilota costat a costat. La segona part crec que sí que hem estat una miqueta millor, sobretot després de la reacció de l'1-1, i vist el partit l'empat no és dolent, perquè tot el que sigui puntuant en aquesta categoria és important. Tot i que aquest equip sempre vol guanyar els 3 punts, llavors el punt és bo sempre i quan la setmana que ve traguem els 3 punts d'allà a Palamós contra el Costa Brava. T'ha comentat un poquit el companyero que quizás ese gol que habéis metido tan central, ¿os ha cambiado un poco la forma del juego? ¿Habéis desaparecido casi la primera parte? Sí, a ver, nosotros siempre planteamos el partido en ir al ataque, en dominar todas las facetas del juego, en ser protagonistas. Y sí que es verdad que meter el gol así rápido, después de un fallo suyo, pues no entraba en los planes de nadie, pero siempre es positivo empezar así un partido. Igual sí que de manera inconsciente el equipo igual se ha relajado tanto de no tener la presión de ponerse adelante por el del marcador. Igual el equipo sí que, sin estar flojos, porque creo que sin estar muy fluidos con el balón, creo que el equipo ha sido sólido, sí que nos ha faltado un poquito de ritmo. Y la segunda parte creo que sí que hemos hecho un poquito el cambio de chip, a pesar de que nos ha costado un poco. Y al final del partido creo que el equipo ha tirado de voluntad, de garra, ha buscado los 3 puntos porque es lo que queremos cada partido, no nos conformamos con el punto. Y ya te digo, visto lo que se ha visto, el punto no es malo y hacerlo bueno la semana que viene. ¿Perdéis a vuestro goleador la próxima jornada, que se suma también a las numerosas lesiones que tenéis? No sé cómo estaba Dion y ahora cómo has podido mover en el vestuario. Sí, la verdad que la baja de Dion es muy importante para nosotros, ya no solo por los goles, que es obvio la cantidad de goles que hace para el equipo, sino por el trabajo que hace, tanto con balón como sin balón. Y él está jodido porque ha sido una jugada muy aislada, con un típico roces que hay en los partidos. Y creo que el árbitro no ha dudado demasiado y creo que era una jugada como para poder solucionar con una tarjeta amarilla para los dos. Y ahora mismo él está jodido porque él no quería dejar el equipo con 10 y mucho menos quería perderse el partido la semana que viene. Así que seguro que notaremos su baja, pero tenemos jugadores de grandísima calidad que van a suplir su rol y que nos ayudarán a sacar los 3 puntos la semana que viene. Gracias, Vila.